Ok, este es el video número 184 del curso de proyectos de software. Ok, ¿en dónde quedamos en el video anterior? Básicamente pudimos interactuar con los botones de activar, desactivar usuarios. El usuario con documento 2003 está inactivo. Si presionamos este botón, se activará ese usuario. Perfecto. A la hora de hacer login, deberíamos validar si ese usuario está activo. ¿Vale? Entonces, a ver. Miremos la operación de login de nuestra aplicación. Nos dirigimos al código, a routes.py login. Debe existir una ruta que se llame login. Bueno, aparece login require, entonces así. Esta operación de ruta es de tipo get, navega hacia login y despliega la plantilla login.py. HTML. Listo. La de tipo post hace lo siguiente. Hace lo siguiente. Entonces, aquí hace el login del usuario. Bueno, primero que todo, busca el usuario a partir del correo electrónico que se provee. Si el usuario no se encuentra o si la contraseña no coincide con la que está almacenada en la base de datos, se retorna este JSON con el código de estado 401. No está autorizado. Luego intenta realizar un login. Aquí podemos incluir la siguiente validación. If usuario activo, es decir, si no está activo, entonces podríamos retornar lo siguiente. Esperemos a ver qué nos sugiere Copilot, nada. Return, no aparece nada, parece que estuviera inactivo. Hay un problema con Copilot en esta computadora. Listo, return, voy a copiar esto de aquí. Puede ser 401. Listo. Inclusive podríamos simplificar esto de la siguiente manera. Or, si el usuario no está activo, retornamos básicamente lo mismo. Queda simplificado de esa manera. Ya, eso es todo. Entonces aquí podemos realizar un commit que diga, verifica que el usuario está activo al momento de realizar el login. Al momento de realizar el login. Listo. ¿Qué más hacemos aquí? Yo creo que por esa parte ya está bien. Cuando creamos un usuario, le podemos decir que es de tipo administrador. Quiero mirar lo siguiente. Documento 2004. Quiero verificar si existe. Antes que nada, verificar. Bueno, escribamos 2005. Escribamos aquí Juana Robledo. Contraseña. Juana. ¿Cómo podemos dejarlo? JR. Dejemos usuario 123 para no complicarnos. Usuario 123. Teléfono. Escribamos 301-205-BAN7-005-10. Ingrese el email. Juana arroba superparking.com.co. Dejémoslo así, punto co. Es de administrador. Le damos clic en crear. Guardado. Aparece un error. Vale. Ese usuario se crea. Nosotros podríamos ir a la base de datos, control R, y ahí está. Ahí está.
Pero ocurre lo siguiente, no se imprime el estado, aquí ya se genera este esquema, hay que arreglar, inclusive aparece inactivo. Al momento de crear el usuario, metámonos a usuario.html en una operación de tipo POST, POST, documento, este para qué es crear, editar. Esto es cuando es la edición y aquí se intentan agregar los datos al table. Entonces el documento, los nombres, el teléfono, el email. ¿Qué más agregamos? Los roles. Listo. Los roles. ¿Qué más agregamos? Necesitamos agregar la columna de activo. Podríamos dejar en su defecto el usuario queda activo. Refresquemos esta vista porque queda de esta manera. Habrá ocurrido algún error, no, pero desapareció aquí el indicador. Porque estamos en usuarios. Nos metemos a ver. Miremos la base de datos. En la base de datos, el único que está inactivo es Pepe Pérez. Es el único que está inactivo. Porque aparece de esta manera. Todos los usuarios están activos. En la columna activo aparece 1, 1, 1. Son esos tres usuarios que pertenecen al mismo parqueadero. Y este es 0. Indica que el primero está inactivo. Hay un error ahí. A la hora de hacer el rendering de esa columna. A ver. Aparece entonces documento, nombres, teléfono, email, los roles que tiene, activo, ya. En esta celda, esta es una celda oculta. Esta es una celda oculta. Y aquí necesitaríamos imprimir este contenido. Vayamos hacia el código donde se agrega, se adiciona el usuario. Entonces, si es, bueno, dejemos sí, porque en su defecto el usuario queda activo. Control R. No entiendo por qué se desactivó el indicador que teníamos. Solamente aparece. Acá no debería aparecer el texto acciones. Vamos a ver. Acciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 8 columnas, incluida la columna de acciones. Creo que hay algún problema porque aquí maneja el índice. A ver, target 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las columnas que deben estar ocultas
A ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Documento, nombres, teléfono, email, los roles. Activo. Activo otra vez. Se está repitiendo. Quitemos esta de aquí. Deshabilitemos esta celda. Listo, hay un error. Perfecto. Y a la hora de cargar esos datos, indiquemos que esta columna, la séptima, no debe ocultarse. La séptima es la columna de las acciones. Ahora sí. Creemos un nuevo usuario. Creamos acá 2006. E indiquemos aquí Daniela. Daniela Rodríguez, usuario 123, usuario 123, teléfono 301, el email es Daniela arroba superparking. Punto CO. Es una administradora. Le damos clic en crear, guarda el registro. Falta arreglar esta presentación. Y eso sucede porque básicamente tendremos que agregar este span en lugar de solo la cadena. Sí. Aquí, para que renderice ese contenido. Listo. Tan, tan, tan. Esto va como una cadena de caracteres. Puede ir inclusive con comillas simples. Ajuste sobre las columnas de usuarios. Ok. Podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video.